Como hemos estado anunciando, vamos a denunciar
planes que ahora mismo se preparan en Miami contra nuestro pueblo y que se ejecutarían en los próximos días. Sí, sí, mi gente, vamos a estar dando detalles al respecto con información fresquecita llegada directamente de los ejecutores de estos planes. Atención, compañeros del FBI, porque la información que voy a dar les interesa. Ahora, mi gente, les propongo comenzar escuchando estos ataques que la garrapata de Potrero en las últimas horas ha estado haciendo, implicando a los niños cubanos. ¡Ponlo! ¡Albert! ¡Estudio! Eso no es ni de control remoto. Eso no es nada, esos son carromatos de madera. Eso es lo que tienen los niños cubanos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de país! ¡Qué maravilla de sistema! ¡Lo vieron, mi gente! Bueno, sí, efectivamente. Claro que en algunos lugares en Cuba se venden esos carritos de madera. Oiga, ¿quién de nosotros no tuvo alguno? Pero yo le digo algo a usted. Yo prefiero, al menos yo, y estoy seguro que también lo preferirá todo aquel que en verdad quiera a sus hijos. Oiga, yo prefiero que un hijo mío juegue con un carrito de madera y no que juegue con una pistola o un fusil AR-15. Y como vemos aquí prácticamente a diario, termine ultimando a uno de sus familiares más cercanos. Sí, mi gente, sí. Como hemos visto aquí, niños de 3, 4, 5 años disparando armas de fuego y hasta de 2 años y terminan asesinando a su padre, a su madre, a sus hermanos. Dígame usted qué usted prefiere, pero le propongo algo. Veamos esto que les voy a poner, que da completa fe de lo que estoy diciendo. Ah, y por cierto, completamente actualizado. Es de hoy en la mañana, sí. Las televisoras norteamericanas hoy temprano lo comentaban. Son datos actualizados, mi gente. ¡Ponlo! ¡Alex, estudio! Hoy salió un alarmante reporte sobre los tiroteos en las escuelas del país. Entre el 2020 y el 2020 hubo al menos 93 tiroteos en instituciones educativas de Estados Unidos, la cifra más alta en las últimas 2 décadas. También en los últimos 12 años hubo un aumento de más de 700% en los tiroteos escolares con muertos. Y... ¡Lo vieron, mi gente! Oiga, 93 tiroteos en escuelas, solo entre los años 2020 y 2021. Claro que la prensa norteamericana lo llama alarmante reporte. Sí, usted escuchó la otra cifra. Apenas en los últimos 12 años hubo un incremento en aquel país de más del 700% en los tiroteos con niños muertos en sus escuelas. Entonces dígame usted, ¿qué es mejor, que mi hijo juegue con un carrito de madera en completa paz y tranquilidad, que vaya a su escuela en completa paz y tranquilidad, o que usted tenga que estar con el corazón en la boca todo el tiempo, porque no sabe si el muchacho regresará con vida de su escuela, porque no se sabe en qué momento se puede desatar una balacera, ya sea dentro de la escuela o a la salida, o en cualquier lugar, como ocurre constantemente en aquel país. Mire usted, así son las sandeces que hablan las garrapatas. Por eso cada día son menos creíbles. Por eso cada día están más desprestigiadas. Pero, oiga, mi gente, para acabar de desprestigiarlas, les propongo ver a continuación algunos fragmentos que les hemos escogido sobre la situación actual que hay en Estados Unidos y también en algunos países de América Latina, con el empleo de las armas de fuego. Escuchen esto, mi gente, porque lo considero una fotografía al capitalismo neoliberal, especialmente al que propugnan los Estados Unidos. ¡Ponlo! ¡Albert! ¡Estudio!
La muerte por armas de fuego, perdón, en Estados Unidos es la principal causa de muerte entre los jóvenes de los 0 a los 19 años. Es un problema que afecta a nivel mundial y es que específicamente casi la mitad de las muertes que ocurren por homicidio son jóvenes entre los 15 y 29 años. Si miramos en Latinoamérica, por ejemplo, el 80% de los homicidios ocurrieron por arma de fuego y afecta principalmente países como Brasil, como El Salvador, como Colombia, Panamá y Guatemala. Los suicidios, una cifra muy alta en estas proporciones de muertes por arma de fuego. ¿Qué vínculo podemos establecer entre la salud mental y este acceso tan amplio a las armas de fuego? Sí, usted lo vio bien. Son apenas algunas de las dichas que tenemos los padres cubanos y que algunos muchas veces no quieren ver. Sí, usted lo ha escuchado. La muerte por armas de fuego en Estados Unidos es la principal causa de muerte entre los jóvenes de 0 a 19 años. Y a nivel mundial, prácticamente la mitad de las muertes que ocurren por homicidios ocurren en jóvenes entre los 15 y 29 años. O sea, mi gente, es fácil de interpretar, ¿verdad? Millones de jóvenes están condenados en este mundo, especialmente en Estados Unidos, a morir bajo las balas. Bueno, usted lo escuchó, apenas en América Latina, el 80% de los homicidios ocurren con armas de fuego. Eso sin contar los suicidios, que en una cifra cada vez más alta, tienen lugar con el empleo de armas de fuego. Pero le propongo algo. ¿Qué ustedes creen si vemos, en medio de esta situación que se reconoce, sí, en medio de esta situación donde queda claro que hay también una estrecha relación entre la salud mental de los niños y jóvenes y los suicidios, repito, en cifra cada vez más creciente con el empleo de armas de fuego? Y claro que sí, todos sabemos que si algo sobra en las calles y casas de Estados Unidos son precisamente armas de fuego. Bien, le propongo algo. ¿Qué ustedes creen si la propia garrapata de Potrero nos dice cómo está la atención de salud para tratar de evitar las muertes por suicidio en estos niños y jóvenes? Escuchen bien esto, mi gente, porque lo que va a decir la garrapata de Potrero está ocurriendo ahora mismo en la autotitulada Meca de la Democracia y los Derechos Humanos. ¡Ponlo! ¡Albert Estudio! Usted sabe lo que demora hacer, sacar un turno para que lo vea un psiquiatra a un niño. ¡Meses! ¡Meses! Usted pide ahora hacerse un chequeo con un especialista y usted se mete meses para conseguir eso. Tú vienes a ver, el niño puede coger el arma más rápido del padre de la gaveta que contarle a un profesional por qué se siente mal. ¡Lo vieron, mi gente! Oiga, sí, en el poderoso sistema de salud norteamericano reconoce Alexander Otaola que demora muchísimo poder sacar un turno para un psiquiatra. Sí, incluso demora varios meses. Oiga, y vio como también incluye otro tipo de chequeos. Él refiere que con cualquier especialista usted se mete meses para poder conseguirlo. Él mismo reconoce que el niño puede coger el arma más rápido de la gaveta que poder ver a un profesional. Claro que sí, además del reguero de armas. Como ustedes ven, la propia garrapata de Potrero reconoce el peligro permanente en que viven todos los niños en aquel país. Dime, garrapatica, ¿no es mejor el carrito de madera? Pero les propongo algo, mi gente. Oiga, ¿qué ustedes creen si escuchamos a la propia garrapata de Potrero reconocer cómo son esos servicios en Cuba? ¿Hagamos algo? Que lo diga basado en su propia historia de vida, ¿sí? En cuando era atendido por psicólogos en Cuba. ¡Ponlo! Alex Estudio. ¿Te llevaron al psicólogo alguna vez?
yo vivía en el psicólogo. ¿Verdad? Yo tenía un psicólogo para mí que me esperaba en la puerta del policlínico especialidades. El psicólogo, yo recuerdo al psicólogo maravilloso. ¿Verdad? Un tipo mayor, súper profesional. Y entonces siempre hablaba conmigo. Me ponían a dibujar unas porquerías ahí. Sí. No, a mí me ponían a dibujar y yo sabía que eso, no me preguntes cómo, pero yo sabía que eso luego lo iban a estudiar. Y lo iban a interpretar mal. Y entonces yo pintaba casitas y mierditas, tú sabes, casitas y no sé cuánto y no sé cuánto. Yo creo que por eso la vocación por el arte es plástica, de tantas veces que fui al psicólogo. Y también me ponían en una sala de juego que yo sabía que me veían detrás de un cristal. Completamente gratuita. Todos sus traumas de la niñez, esos mismos que conformaron esa personalidad agresiva, violenta y enrevesada con la que hoy ataca descarnadamente todo aquello que no conviene a sus intereses personales. Pero usted lo escuchó, ¿verdad? Como siendo niño en Cuba, recibió todas las atenciones, todas las semanas lo llevaban al psicólogo y no tenía que esperar, como él reconoce, ocurre hoy en Estados Unidos, meses. Ahí usted lo tiene, mi gente. Por eso es que estas garrapatas, siempre lo digo, cada día son menos creíbles. Y es que la propia vida de ellos, eso que tratan de ocultar, pero que al final siempre sale a la luz, demuestra que son mitómanos compulsivos. Pero le propongo algo, mi gente. ¿Qué ustedes creen? Si mientras nuestros niños juegan con carritos de madera, continuamos escuchando lo que dicen los especialistas, los expertos en Estados Unidos, provoca la muerte diaria de ellos bajo las balas. ¡Ponlo! Albert Estudio. La población afrodescendiente tienen 21 veces mayor riesgo de fallecer por homicidio que la población blanca. Lo que estamos viendo es una relación muy intricada, muy complicada, de factores sociales, de oportunidades, de educación y no solamente lo de salud mental, sino de aspectos sociales y de inequidades. Sí, usted lo escuchó bien, efectivamente. En aquella sociedad, es la población afrodescendiente la más afectada. Bueno, tiene 21 veces más riesgo de fallecer por homicidio a causa de las armas de fuego que la población blanca. Sí, usted vio cómo en los propios Estados Unidos reconocen que esta situación es una relación muy complicada de la falta de oportunidades de educación y de las inequidades de todo tipo a nivel social. Ah, y por cierto, déjenme aclarar algo. Todo esto es tomado de la prensa y los expertos norteamericanos. Aquí no hay ni expertos cubanos ni prensa cubana, Pero ponme el otro. Alex, estudio. La presencia de armas de fuego en un hogar aumenta en un 41% la probabilidad de muerte de una persona de la familia y en más del 200% entre las mujeres. Entonces necesitamos políticas también que sean basadas en los derechos humanos, en la igualdad de género. Pero cuando estamos hablando de armas, no solamente estamos hablando de pérdida de vidas, estamos hablando también de un problema de contexto social, de inseguridad, de deterioro en el desarrollo económico y de problemas de gobernabilidad. ¡Lo vieron, mi gente! ¡Sí! Efectivamente, a la par que crece la presencia de armas de fuego en los hogares de las familias, también así crece en más de un 200% la muerte de mujeres. Y se reconoce la carencia que hay de políticas basadas en derechos humanos, en igualdad de género. Bueno, indudablemente, las últimas horas en aquel país y lo que hemos estado poniendo en nuestros últimos programas dan completa fe de esto que están diciendo los expertos norteamericanos. Y usted escuchó lo que se reconoce por allá, ¿verdad? Sí, que en aquel país en estos momentos hay un contexto social de inseguridad, de deterioro en el desarrollo económico y en problemas de gobernabilidad. Dígame usted, yo al menos me siento muy, pero muy feliz de que un hijo mío pueda jugar con un carrito de madera. Ojalá y ese fuera el problema de todos los niños en el mundo.
sobre todo de estos niños a los que nos hemos referido hoy, que pierden todos los días su vida en aquel país víctimas de las armas de fuego. Ahí lo tienen, mi gente, una vez más las pruebas de cómo tratan de ocultar la realidad del país en que viven, achacándole todos los problemas de este mundo a Cuba. Claro, por eso es que ganan dinero, ¿verdad? Por atacar a Cuba con mentiras de todo tipo. Mentiras que la propia realidad devela a diario. Mire, y hablando de mentiras que la realidad devela a diario, quiero que ustedes escuchen estos comentarios que anoche se estuvieron haciendo en el Canalucho 41 de Miami, relacionado con los sucesos que antes de anoche fueron informados en nuestro noticiero estelar sobre la entrada ilegal a Cuba de traficantes de personas fuertemente armados. ¡Ponlo! Alex, estudio. Pero sí lo que deberían hacer es habilitar las vías legales para que los cubanos puedan venir a través de la reunificación familiar cubana. Esto mismo ahora en Guyana, donde se tienen que esperar 60, 90 días para poder venir para acá. Que mucha de esa gente dice... Ahí también te montan el negocio, ¿no? Ahí a lo mejor el desde que te alquila hasta el que te lleva la comida forma parte de... Y esa es la parte que al menos el Departamento de Estado debe de tomar las medidas necesarias para habilitar las vías de la inmigración legal para que cubanos y otras nacionalidades no se vean en la necesidad de venir ilegalmente a través de estos coyotes. Yo sé que es frustrante porque piensan que no es factible la entrevista consular, que no es factible la vía legal. ¿Lo vieron, mi gente? Sí, efectivamente. Pese a que en ese programucho estaban mintiendo, no les queda de otra que reconocer algunas verdades. Por supuesto, mi gente, para nada lo hacen en favor de Cuba. Es que ellos saben que cada vez están más desprestigiados por las mentiras que constantemente le suenan a aquella comunidad. Y usted los ha escuchado, sí, lo reconocen, que indudablemente una de las causas fundamentales que provocan la emigración ilegal desde Cuba, por supuesto, además del bloqueo asesino, es que los Estados Unidos no acaban de habilitar las vías legales para que los cubanos puedan emigrar, fundamentalmente a través de la reunificación familiar. Oiga, yo solo estoy parafraseando lo que están diciendo en el Canalucho 41 de Miami. Oiga, usted vio cómo reconocen la situación que ahora mismo están viviendo los cubanos que son obligados a ir a Guyana y allí tienen que esperar entre 60 y 90 días para poder viajar a Estados Unidos. ¿Cuántas veces se ha citado aquí los elevadísimos costos que eso significa para la familia cubana? Bueno, hasta el desguazado caos reconoce que muchísimos negocios giran alrededor de eso. Claro que si se cumpliera el programa de entrega de visas, muchas personas no se verían en la necesidad de emigrar ilegalmente, como reconoce ese abogado que intercambia con el desguazado CAO. Pero miren, les propongo algo. ¿Qué ustedes creen si escuchamos este testimonio de lo que ahora mismo está pasando en Guyana? Una mal llamada opositora, oiga, así, una de las jeringuillas desechables que trabaja para los enemigos del pueblo cubano. Escuchen esto, mi gente. ¡Ponlo! Alex, estudio. Hortensia Alfonso Vega denuncia hoy su crítica situación en Guyana. Hemos solicitado ante la Oficina de Naciones Unidas asilo político, pero nos han explicado que Guyana no tiene un sistema de asilo. No voy a tener nunca, ni mi hijo ni yo, permiso de trabajo, residencia legal. Aquí estamos en un limbo migratorio. Por favor, necesitamos salir de este país. Ella denuncia que han sido asaltados allí y que hasta les robaron los pasaportes. Entonces, mi gente, oiga, ¿contrasta esto o no contrasta con las líneas de mensaje completamente falsas que a diario se lanzan sobre ese tema para atacar a nuestro país? Mire, le propongo algo. ¿Qué ustedes creen, por ejemplo, si escuchamos lo que en las últimas horas han estado diciendo
la garrapata de Potrero y el bistecito Ávila sobre estos sucesos que se dieron a conocer antes de anoche. Y dígame usted si además de contradecirse completamente por lo que se está diciendo en el Canalucho 41, dígame usted si no son una muestra fehaciente de las enormes mentiras y la falta de credibilidad que caracteriza a esos tristes personajes. ¡Ponlo! ¡Albert! Estudio. Mira, un tiroteo también en unos barcos que ya entraron a Cuba, que la policía en Cuba que está diciendo que si esta gente dice una cosa, muestran otras imágenes. En su mayoría, ese tráfico es autorizado por la dictadura. Estos incidentes que agarraron un lanchero, mataron un lanchero, hundieron una balsa, una lancha, es porque ahí hay, se metieron otros traficantes en el terreno de la gran mafia Castro Canel. Y honestamente, a mí no me gustaría dar la noticia aquí de que han acribillado a lanchas de familias desesperadas cubanas que van a Cuba a recoger a sus hijos, a sus familiares, que ya no aguantan más. ¡Lo vieron, mi gente! ¿Usted comprende por qué son plataformas letrinas? ¿Usted comprende por qué siempre le digo que para seguir a esta gente no se puede ser una persona normal? Oiga, usted escuchó a la garrapata de Potrero, ¿verdad? ¿Cuántas anormalidades en tan poco tiempo? Pero, oiga, usted escuchó lo que dijo el Bistec Ávila. ¿Qué clase de irresponsabilidad? Mire, el Bistec Ávila, y usted lo puede volver a escuchar si lo desea, está justificando el hecho de que ciudadanos residentes en los Estados Unidos participen en un delito tan grave como el tráfico de personas. Ah, y hay que tener en cuenta también que en una de esas lanchas fue encontrada droga. Y por supuesto hay que tener en cuenta también las informaciones que posee el FBI de la participación de los traficantes de personas, por supuesto, en las operaciones de tráfico de drogas. Mire usted si estos sujetos, estos falsísimos influencers que no influyen en absolutamente nada que no sea la desinformación, pues mire usted si hablan o no sandeces. Oiga, ¿de dónde saca este triste tipejo que los que vienen en esas lanchas son familias desesperadas cubanas? No, las familias desesperadas son estas que nos están poniendo los propios canales de Miami, que están sufriendo en Guyana el trabajo que les hacen pasar, las que llevan 5 años esperando poderse reunificar con los suyos, y que a esta altura de la vida se aparezca este subnormal con esto que acabamos de escuchar. Oiga, mi gente, indudablemente habla por sí solo de quiénes son estos tristísimos personajes y de su capacidad intelectual y política. Ah, pero usted quiere que el propio Canalucho 41 le responda al Vistecito Ávila lo que toca en estos casos, le responda a la garrapata de Potrero lo que toca en estos casos. Escuchen esto, mi gente. ¡Ponlo! Albert, estudio. Los estadounidenses o residentes permanentes, ajá, que hayan podido participar, o personas que viven en Estados Unidos, que hayan podido participar en esta actividad ilícita de tráfico humano, tienen que ser acusados formalmente en corte federal por tráfico humano, y si hubo pérdida de vida. Sí, usted lo ha escuchado bien. Todos, por supuesto, excepto las garrapatas malévolas, que lo único que hacen es mentir, saben que los estadounidenses o residentes permanentes en aquel país que participen en operaciones de tráfico de personas pueden ser acusados formalmente en corte federal de aquel país precisamente por un delito tan pero tan grave como el tráfico humano. Y si en alguno de esos casos, como refiere este abogado, hubo pérdida de vidas humanas, por supuesto las sanciones son mayores. Dígame usted si tiene esto algo que ver con lo que hemos escuchado decir al Bistec y a la garrapata.
a la garrapata y al bistec. Y dígame usted si lo que ha dicho Eliezer Ávila se constituye o no en una incitación a la emigración ilegal y desordenada desde Cuba, en una incitación a la violación de la seguridad nacional de Estados Unidos y de Cuba, que es lo que hacen estos traficantes con sus operaciones. Mire usted qué clase de irresponsables son estas garrapatas. Oiga, pero usted quiere ver un poquitico más del circo que hay montado en San Nicolás del Peladero con todo esto que tiene que ver con el tráfico de personas. Bien, yo quiero que ustedes escuchen a quién han estado utilizando como experto los canales de Miami sobre este tema de las entradas ilegales a Cuba, sobre este tema del tráfico de personas. ¡Ponlo! ¡Albert Estudio! Todo esto, desgraciadamente, parece ser una demostración de la dictadura para presentarse ante los Estados Unidos como que está conteniendo el éxodo masivo. Nosotros sabemos, todo el mundo sabe, que a través del año, los miles de personas que salen son por lo menos cientos de lanchas que entran y salen. Nosotros sabemos, son por lo menos cientos de lanchas que entran y salen. Sí, usted lo ha escuchado y lo ha visto bien. Al terrorista Ramón Saúl Sánchez. Oiga, mi gente, a un tipo que precisamente ha sido expedientado por el FBI, entre otros delitos, y por lo que pesa sobre él una orden de deportación, sí, entre otros delitos, como le decía, además del terrorismo, por violar la seguridad nacional de Estados Unidos y de Cuba, utilizando precisamente embarcaciones. Este triste tipejo, que los compañeros del FBI saben bien, es socio de varios de esos lancheros que se dedican precisamente al triste negocio de tráfico humano. Y mire usted, este tipo de personajes son los que emplean los canales de televisión Letrina de Miami para hablar de temas de tráfico de personas. Oiga, le pido algo. Unan todo esto que hemos visto a lo que les voy a poner a continuación y que todos sabemos es empleado a diario desde Miami, precisamente contra el gobierno de Estados Unidos. Dígame usted si esta gente atacan a diario o no la seguridad nacional de aquel país por todas las vías. Le recuerdo algo, la garrapata de Potrero es vocera de los políticos de extrema derecha del sur de la Florida. Es vocera de las organizaciones terroristas del sur de la Florida. Y veamos esto que vamos a escuchar, que lo ha dicho en las últimas horas, pero como todos sabemos, lo repite prácticamente a diario. Y únalo, como les decía, con todos estos llamados peligrosos que constantemente están haciendo para violentar la seguridad nacional de nuestros dos países. ¡Ponlo! ¡Albert Estudio! Un presidente decrépito, que tiene un hijo corrupto, que tiene negocios sucios, que ganó elecciones con miles de irregularidades. Así como se ha desplomado la moral del ejército norteamericano, como se ha desplomado la economía en este país, como se están desplomando los valores familiares, la seguridad. Sí, usted lo escuchó bien. Además de atacar a diario a las autoridades políticas de aquel país, como les acabo de mostrar en los últimos días, son cada vez más frecuentes sus ataques contra el Pentágono, contra, como él mismo dijo, la moral del ejército norteamericano, contra la moral del país y contra la seguridad de los Estados Unidos. Nada, ahí se lo pongo sobre el tapete a las autoridades federales norteamericanas. Lo pueden tener en cuenta si quieren o no, pero indudablemente, apenas usted ve este programa, se percata de las malignas intenciones que hay en estas garrapatas ahora mismo contra la institucionalidad en Estados Unidos, especialmente contra su gobierno y su ejército. Y por cierto, mi gente, hablando de los ataques contra la seguridad nacional
de nuestros dos países. Como les prometí, a continuación voy a dar informaciones que son también de interés del FBI norteamericano, aunque estoy seguro que parte de esta información la conocen por la penetración que ellos tienen en todos estos grupos terroristas del sur de la Florida. Pero les informo, mi gente, ahora mismo se está preparando un team de infiltración en Estados Unidos, específicamente en la Florida, con el objetivo de emplearlo en los días cercanos al 11 de julio. Les digo más, esos teams de infiltración que están preparando están siendo asesorados por cubanos americanos, ex militares del ejército de Estados Unidos, y también por una agencia privada radicada en la Florida. Han comprado y están comprando armas y explosivos en ferias de armas en Estados Unidos. ¿Es así o no, compañeros del FBI? También están comprando armas en el mercado negro de Colombia y Costa Rica. Ellos saben bien que lo único que, según sus planes, puede cambiar la situación interna en Cuba son los sabotajes y hechos violentos con armas. Como todos sabemos, ellos no confían en la supuesta oposición dentro de Cuba, pues saben que esa gente lo único que busca son visas para viajar a Estados Unidos. Ah, y compañeros del FBI, por si no lo saben, les aseguro que detrás de todo esto está Ibrahim Bosch. Sí, Ibrahim Bosch, el presidente del Partido Republicano de Cuba. Es el que está buscando el financiamiento, organizando los teams, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, les digo más, están planificando hacer sabotajes contra la infraestructura eléctrica en Cuba. Sí, para que después salgan, y así está suscrito en los planes, Boronac con el resto de los youtubers letrinas anticubanos, y traten de mostrar al mundo que son acciones internas dentro de Cuba, de descontento popular, de cansancio, de rebeldía, cuando en realidad son teams de terroristas que vendrían desde Estados Unidos. Eso sí, mi gente, si alguien de los que me escucha conoce o es amigo de Ibrahim Bosch o de Boronac, por favor, darle el siguiente mensaje. Atención, si ustedes de verdad dicen ser los luchadores que dicen ser y no ladrones de presupuesto, como todos sabemos que son, los reto a que vengan ustedes. Sí, sobre todo tú, Boronac, que todavía tienes edad para hacerlo. En el caso de Ibrahim Bosch, posiblemente no pueda ni montarse en el bote. Pero que Ibrahim mande a un hijo, a un familiar cercano, sí, para que ustedes demuestren que ustedes sí. Arriba, vengan ustedes al frente de los teams de infiltración. Oye, la mesa está servida. Les doy mi palabra. Les prometo que voy a estar entre los que los vamos a esperar en las costas cubanas. ¡Qué barbaridad! Oiga, y como siempre, empleando a los voceritos baratos en redes sociales, como Taola, Ultra y Eliezer, con los que pretenden mostrar, oiga, después de tantos fracasos, la supuesta rebeldía interna en Cuba. Mire, yo se los decía, todo esto lo quieren ejecutar en días cercanos o posteriores al 11 de julio. Compañeros del FBI, los vuelvo a alertar. Les he puesto aquí los ataques de esta gente contra todo lo que sea institucionalidad en Estados Unidos. Y ustedes saben bien que lo que tienen ahí es un polvorín. Ustedes saben incluso dónde están cada uno de los campos de tiro donde están entrenando. Pero te lo repito, Boronac, ven al frente. Mira, deja el academicismo y deja la muela y echa pa' acá. Y tú, Ibrahim, te lo repito, manda a tu hijo, a tu yerno, a tu hermano, manda a alguien. Dejen la muela, generales de butacón y de aire acondicionado. Se lo repito, la mesa está servida.
tengan los testículos suficientes y móntense en una lancha y demuestren que además de ladrones de presupuesto, ustedes tienen, aunque sea un tilín de valor personal. Oye, aquí los vamos a estar esperando. Y una aclaración, no los vamos a cambiar por compotas. No hay cambiecito que valga. Ustedes son terroristas y como tal serán tratados. Mi gente, con esto me despido por hoy. Oiga, mañana es jueves, el día de sellar el tanque al que el gobierno de Estados Unidos bota sus jeringuillas desechables. ¡Hasta mañana, mi gente!